Bienvenidos a este video. Hoy estamos en Vendemia Store Agrobike, que queda exactamente en la avenida Francisco Beiró, en el 2395. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver los precios para febrero del 2023, día 18, por si acaso. Ustedes saben que en Argentina pasa cualquier cosa. Y aquí está Sabri, quien nos va a acompañar el día de hoy a mostrarnos tanto los precios como las motos. Así que vénganse, ¿con qué arrancamos, Sabri? ¿Con cuál moto vamos a arrancar? Vamos a arrancar por allá. Ajá. Perfecto, la TNT15, o sea, un motor de 150 centímetros cúbicos. Exacto. Si te cuento un poquito. Cuenta con un motor monocilíndrico, cilindrada 149 centímetros cúbicos, una potencia de 12 HP y una capacidad de tanque de 16 litros. Ok, Sabri, ¿y esta en cuánto se haga? Te cuento. Con patentamiento incluido, 663.200 pesos. Argentina. Claro, eso sería el patentamiento acá en Buenos Aires, porque, bueno, en CABA, porque si Exacto. Lo haces fuera de provincia es otro precio, ¿no? Sí, dependiendo de la ubicación, o sea, acá es CABA, pero se puede hablar si... Se calcula en el momento. Y según lo que sé, el tiempo de patentamiento de las motos es aproximadamente de 15 a 20 días corrido. Exactamente. Igual eso también cambia de acuerdo a lo que suceda. Bueno, ahora pasamos a esta, a la 180S, una de las motos más lindas que tiene Benelli, de baja cilindrada. Es divina, es monocilíndrica, cilindrada 175 centímetros cúbicos, tiene una potencia de 18 HP y una capacidad de tanque de 10 litros. Una de las cosas interesantes de esta moto, si no me equivoco, es que ya comenzamos a hablar de algo de inyección. No estoy seguro si es así. Exactamente, sí, sí, sí. Y es una de las más vendidas. Bueno, más allá de hablar sus características y mostrarlas, por cierto, este color negro mate está hermosísimo. Sí, vamos a prenderla para escuchar un poquito su motor. El sonido que tiene, súper divino, de esta moto, a pesar de ser una moto pequeña. Una cosa bien linda, bien hecha. Muy bien. Y entonces, esta 180, ¿qué precio tiene para el día de hoy? El precio es de 1.067.795 pesos. Bueno, ese precio obviamente ya viene con el patentamiento incluido. Vamos a tratar de hacer todo esto con patentamiento incluido para no tardarnos tanto igual. Muy bien. Y para que sepan también en qué precio se la llevan directamente. Claro, porque ¿para qué te digo el precio sin con patentamiento y sin patentamiento? Uh-huh. Y tienes que estar calculando, no sirve de eso. Bueno, pasamos ya a la 250, una Leoncino 250. Sí, este motor es monocilíndrico, tiene cilindrada de 250 centímetros cúbicos, una potencia de 25 HP, transmisión de 6 velocidades y una capacidad de tanque de 12,5 litros. Muy bien, ¿y esta en qué precio está? Esta está 1.726.125. Claro, ya empezamos a notar la diferencia que van de una cilindrada a otra, igualmente la potencia, eso equivale a muchas cosas. Otra cosa que tiene muy lindo esta moto es su tablero, es ya digital, no es como los anteriores que son más tipo analógicos, así que bueno, pasamos. También cuenta con ABS. Ah, y también cuenta con ABS. Dato no menos importante. No, es súper importante. Y además, una cosa interesante es que tiene disco de freno adelante y creo que atrás, perdón, y adelante también tiene un disco de freno. Así es. Bastante interesante eso porque ayuda obviamente en el proceso de frenado y si tiene ABS tiene que tener disco de freno. Muy bien, pasamos a la TRK 251, una de las Así motos es. Para viaje, excelente en cuanto a tema de comodidad, confort, velocidad y también parte de lo que es su tamaño de tanque, ya que ella nos permite pues recorrer más distancia. Cuéntame Te cuento, algo acerca de ella. Esta moto actualmente en Agrobikes es la más vendida de todas. Cuenta con un motor monocilíndrico, cilindrada de 250 centímetros cúbicos, una potencia de 25,5 HP y una capacidad de tanque de 18 litros. Bueno, ¿y qué precio tiene una de las motos más vendidas en Agrobike el día de hoy? Esta está 1.898.350, como saben ya, con patentamiento. Sí, lo bueno es que de verdad esta es una de las motos que yo más he visto en el tema de ruta, en el tema de viaje, y aunque no es ni ofensivo ni nada, también es como la versión más pequeña de la TRK. Exacto. Para las personas que uno, o no son muy altas o tampoco quieren andar con mucho peso, así que es muy buena. También la he visto haciendo hasta off-road, así que es una excelente moto. Es muy versátil. Es como la hija pequeña de la TRK. Bueno, y ahora llegamos a la moto que mi esposa Ede quiere, probablemente dentro de poco la va a tener. Esperemos que sí, esperemos que Agrobike nos haga algún descuento. Por supuesto, la quiere y con razón, porque es divina. Sí, esta es una de las motos más bonitas y más icónicas. Por ahí también hay un review en Instagram. Así que estamos con la 302S. Cuéntanos un poquito de esta moto. Te cuento, esta moto tiene un motor bicilíndrico, es una cilindrada de 300 centímetros cúbicos, una potencia de 38 HP y una capacidad de tanque de 16 litros. Una de las cosas interesantes de esa descripción es que
son 16 litros, pero tiene 3 litros más de reserva, si no me equivoco. Y eso hace que obviamente la moto pues pueda tener un poco más de tiempo en cuanto a manejo. Exactamente, sí, sí, sí. Así es, esta también cuenta con ABS y la podés adquirir por 2.238.850 pesos argentinos con patentamiento incluido. Lo lindo de esta moto también es que tiene ABS en la parte delantera y en la parte trasera. Horquillas invertidas y bueno, para de contar la cantidad de accesorios que se pueden a colocar en la moto. Así y bueno, es. No solamente eso, vamos a proceder a escuchar. Bueno, vamos a proceder a encender lo que sería la 302 y también vamos a escuchar su encendido y su motorcito. ¡Qué cosa tan bella! Y una de las cosas más lindas es que yo me combiné el suéter con la moto. Este es uno de mis colores favoritos. Así que sigamos con las motos. Vamos a pasar a una de las más altas cilindradas o la más alta cilindrada que tiene Benelli en este caso, que es la 752. Así es. Cuenta con un motor bicilíndrico, una cilindrada de 754 centímetros cúbicos, una potencia de 77 HP y un tanque de 14,5 litros. Obviamente esta moto cuenta con ABS, el tablero es TFT, es bellísima, la parte de atrás del caucho es impresionante porque es totalmente racing, tiene un monoamortiguador en la parte trasera, yo la he probado, hay un review por ahí, voy a estar dejando el link por acá y corre una locura. Una de las cosas que a mí me gusta bastante y que voy a mencionar es que en este caso la tapita, miren lo que sucede, se queda aquí. En la TRK yo tengo que andar con esto para arriba y para abajo y es muy fastidioso cuando estás llenando nafta para prenderla. Y ahora vamos a encender esta motito, la hermosa y preciosa 752, obviamente con su tablero TFT que cambia de color según la posición, digamos que si es de noche o es de día. Ahí está en neutro, vamos a proceder a encenderla. Una locura esta moto, me encanta. O sea, obviamente esto es mucho más racing. Vamos a proceder a escuchar un poquito el motor, vamos a que caliente para no acelerarla sin que el motor haya recorrido el aceite por parte del motor. Y ahora vamos a sonarlo un poquito. Una cosa hermosísima. Bueno, y lo más interesante es cuánto nos cuesta la 752 para el día de hoy. Lo que nos importa a todos, 4.706.300 pesos argentinos. Y al final de este video vamos a poner un dato muy interesante que es la parte de créditos y cuotas y todo eso, porque así como hay noticias un poco tan dolorosas, también hay maneras de aliviar esos costos y nos lo va a decir, y nos lo va a decir Sabri al final del video, así que no te despegues. Vamos entonces ahora a la TNT 600i. Así es, la TNT 600i cuenta con un motor tetracilíndrico, un cilindro de 600 centímetros cúbicos, una potencia de 82 HP y una capacidad de tanque de 15 litros, con una reserva de 3 litros, que es muy importante, además de contar con ABS. Bueno, y una de las cosas por las cuales estamos acá es cuánto nos cuesta la TNT 600i. Esta cuesta 4.876.745 pesos. Ya se pone un poco más cara la cosa. Y más grande, más caro. Sí, vamos a tener que bajar un poquito, vamos a entrar en lo que es la TRK 500 y 502. En este caso es la sin la X, o sea, y cuando quiero decir sin la X, yo siempre la identifico porque el tubo escape no está en la parte de arriba, entre otras tantas cosas. Así que bueno, si quieres, cuéntame un poquito acerca de la TRK 502. La TRK 502 cuenta con un motor bicilíndrico, es una cilindrada de 500 centímetros cúbicos, tiene una potencia de 47 HP y una capacidad de tanque de 20 litros, con una reserva de 3 litros y ABS también cuenta esta hermosa moto. Muy bien, ¿y en cuánto está en cuanto a precios? Esta en cuanto a precios te la puedes llevar por 4.020.800 pesos. Ya empiezo a infartarme con los precios. Y lo más interesante es que, bueno, obviamente el año pasado a mí me costó alrededor de 1.000.000 y tanto, pero obviamente sabemos que en Argentina hay una cantidad de impuestos impresionantes y sí, todo una el tema grande, pero bueno. Todo el tema de la devaluación, eso va fluctuando, pero bueno, es parte de lo que es y cómo vivimos, así que no hay problema. Bueno, como ustedes saben y si me siguen desde el canal desde hace tiempo, yo tengo la TRK 502X que ya la vamos a ver.
Una de las cosas es sus variaciones, como les mencioné, es el tema del tubo escape. Esta es más conocida como asfáltica y una de las cosas interesantes de esta moto es que su altura es un poco menor en cuanto al sillín y la posición de manejo. Obviamente el peso es lo mismo, aproximadamente 210 kilos, pero si te montas en ella, vas a ver que llego un poco más cómodo a lo que es la parte de abajo en cuanto a los pies al piso. Y para levantarla, obviamente es el mismo peso, no cambia mucho en ello. Lo interesante de esta moto es que viene diseñada ya para viajes, es decir, ella en la parte de atrás tiene unos valijas o unos valijones súper cómoda. Bueno, y ahora vamos a hablar de la que yo tengo de manzanita, pero en su versión amarilla. Esta es la Terca 502X. Otra cosa interesante de esta moto es que ahorita la vamos a escuchar, pero cosas que tal vez uno no menciona en el momento de hacer el video es que tiene una toma USB para cargar las cosas, celulares y demás. Ya viene con la cúpula que te ayuda muchísimo en el tema de viaje. Tiene todo el tema de defensas, en el que obviamente si te llegas a caer o pasas por algo de ripio es interesante. Y quédate en la parte de abajo porque te menciono, ella viene por fábrica con un pequeño cárter o cubre cárter aquí abajo que va a ayudarte en el tema de las piedritas cuando hagas ripio. Y otra cosa que tiene también es que sus llantas o la parte delantera o lo que son las ruedas ya vienen con diseñadas para hacer más tipos road, a la diferencia de la 502. También el tubo de escape viene en la parte superior por si acaso tienes que pasar un río o algo como eso. Ahorita escuchamos su sonido, pero por último y termino con esto, esta es una de las motos más vendidas y que tiene más tanto en el mundo entero como aquí en Argentina. Así que bueno, cuéntanos el precio. El precio es de 4.573.050 pesos. Muy similar a la siguiente moto que quiero tener, que es la TNT 600i. Pero bueno, ahora vamos a pasar a escucharla. Bueno, y vamos a poner en marcha la TRK, la 502X, esta es exactamente la misma que tengo yo. Realmente, mire, es una moto súper confiable, pero quiero que escuchen su sonido. Es un motor bicilíndrico, así que el sonido va a ser un poco más calmado. No es una moto para correr, es una moto para viajar y disfrutar. Igual su sonido es bastante impresionante. Acelerar un poquitito nada más. Y con eso basta. Con eso basta porque están trabajando aquí al lado mientras nosotros estamos haciendo este video. Bueno, y ya estamos casi finalizando con todo lo que serán las motos que tiene Agrobike para ofrecernos, pero no podemos irnos de acá sin ver y hablar de la 502C, así que es toda tuya, Sabri. Te cuento un poquito. Tiene un motor bicilíndrico, es una cilindrada de 500 centímetros cúbicos, tiene potencia de 48 HP y una capacidad de tanque de 21 litros, una reserva de 3 litros, además de contar con ABS. Esto te lo podés llevar en 3.570.900 pesos argentinos, con patentamiento incluido al día de hoy. Sí, otra de las cosas de esta moto es que obviamente está diseñada más como para viajar, es bastante cómoda, tiene los pedalines hacia adelante. Una de las cosas es su tanque, también es bien, bien imponente. Los colores que vienen son en negro, negro mate y vino tinto. Los espejos son, digamos que los retrovisores y todo el diseño es más parecido a la Ducati Diablo. Y además tiene una cosa bien interesante, que es que este sillín en la parte trasera es removible. Y por si fuera poco, el día de hoy vamos a escucharla cómo suena. Bueno, vamos a escuchar a la 502C. Vamos a sacarnos acá el micrófono. Ahí está sonando lo que es el proceso de inyección. Y encendemos. El sonido es mucho más tranqui. Vamos a acelerarla solo un poquito. A mí por lo particular no me gusta acelerar mucho las motos porque obviamente estas motos son para entregar, algunas son nuevas, entonces oye, está mal tocarle mucho a las motos. Como para todo y solución, en Agrobike te ofrecemos métodos de financiamiento para que te lleves la Benelli que más te guste. Por un lado, con Visa o Mastercard hasta 900.000 pesos, financiado a tasa cero en 12 cuotas sin interés para todas las motos mayores a 500 centímetros cúbicos. Además, con el banco BBVA francés, te ofrecemos un crédito prendario a tasa cero en 12 cuotas sin interés para toda la línea 500. No, ponte así.
Bueno, muchas gracias por haber visto este video, muchachos. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, qué les parece, qué tan exorbitantes son los precios y cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Y si estás en otro país y los precios son diferentes, también dejen los comentarios. Muchas gracias, Adri, por el apoyo. Muchas gracias por visitarnos. Siempre los esperamos con las puertas abiertas. Así que, si te gustó, dale like, suscríbete y pásala bien.